Mayo 12. San Pancracio. Se cuenta que su padre murió martirizado y que la mamá recogió en unos algodones un poco de la sangre del mártir y la guardó en un relicario de oro y le dijo al niño: «Este relicario lo llevarás colgado al cuello cuando demuestres que eres tan valiente como lo fue tu padre». Un día Pancracio volvió golpeado, pero muy contento. La mamá le preguntó sobre la causa de tales heridas y de la alegría que mostraba, y el jovencito le respondió: «Es que en la escuela me declaré seguidor de Jesucristo, y todos esos paganos me golpearon para que abandonara mi religión. Pero yo deseo que de mí se pueda decir lo que el libro santo afirma de los apóstoles. En su corazón había una gran alegría por haber podido sufrir humillaciones por amor a Jesucristo». Al oír esto, su mamá tomó el relicario de la sangre del padre martirizado y, colgándolo al cuello de su hijo, exclamó emocionada: «Muy bien, ya eres digno seguidor de tu valiente padre». Como Pancracio continuaba afirmando que él creía en la divinidad de Cristo y deseaba ser siempre su seguidor y amigo, las autoridades paganas lo llevaron a la cárcel y lo condenaron a pena de muerte. Al llegar al lugar del martirio, dio las gracias a los verdugos que le permitían, en tan tierna edad, encontrarse con Jesucristo en el cielo. Antes de morir, exhortó a los presentes a seguir a Jesucristo. A los 14 años, dio la vida por Jesucristo y fue declarado santo. Otros santos de hoy: Nereo, Aquiles, Dionisio y Felipe.